Muchas gracias, señor presidente. Señor Moya, en primer lugar, le quiero dar la bienvenida a esta sede parlamentaria y agradecerle que haya aceptado comparecer a esta Comisión de Interior a petición de nuestro grupo. Nosotros entendemos que esto debe ser la tónica general y una cuestión de normalidad democrática. Me refiero al hecho de que los responsables de las asociaciones profesionales y de sindicatos de las policías acudan a esta comisión a trasladar la problemática que les afecta, sus inquietudes y todas aquellas reivindicaciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, en este caso trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, y también a mejorar el servicio que prestan a la sociedad, ¿no? De hecho, desde este grupo vamos a seguir pidiendo la comparecencia de otras asociaciones de la Guardia Civil y también de sindicatos de policía, porque, como he dicho, yo creo que es muy interesante saber tener esa cercanía de la realidad de lo que piensan y de lo que nos pueden aportar estos colectivos. Señor Moya, ha hecho usted una intervención en la que ha diseccionado la situación actual de la Guardia Civil de una forma muy distinta quizás a la que estamos acostumbrados en esta comisión, o de cómo lo hacen los responsables del Ministerio del Interior cuando han acudido a esta comisión, ¿no? Quiero decir con esto que usted ha expuesto esa otra cara, que también existe en la Guardia Civil, pero que para conocerla quizás, como digo, es imprescindible, es importante que acudan pues los colectivos, en este caso asociaciones profesionales de la Guardia Civil. A mí me gustaría, muy brevemente, incidir en algunos temas que me parecen importantes, aunque todos lo son, pero algunos datos que usted ha ofrecido y que me parecen preocupantes y que creo que es necesario dar respuesta y dar prioridad a estas cuestiones. Y le voy a trasladar una serie de preguntas por si usted puede en estos momentos respondérmelas, ¿no? Sobre remuneraciones, yo creo que esta es una reivindicación histórica de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil que quieren acabar con esa discriminación que les afecta. Le voy a preguntar, ¿usted cree que tiene algo que ver o alguna relación el hecho de que los guardias civiles no tengan derecho sindical, a la redundancia, es decir, a que sean los peor pagados? No tienen derecho sindical y son los peores pagados. ¿Usted cree que tiene alguna relación? O dicho de otra manera, es decir, los mecanismos actuales que tienen los guardias civiles, como asociaciones, etcétera, ¿usted cree que son los correctos, que funcionan, que se les sirven para dar respuesta a esas reivindicaciones, etcétera, de los guardias civiles? Por tanto, ¿cree usted que el derecho sindical mejoraría las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil? Cuando se habla, además, del derecho sindical para los trabajadores de la Guardia Civil, algunos piensan que se puede perjudicar el servicio que los guardias civiles prestan a la sociedad. ¿Cree que el hecho de que los guardias civiles tengan sindicato empeorará o darán un servicio más negativo al que ahora prestan los trabajadores de la Guardia Civil? Usted, que representa a la organización mayoritaria dentro de la Guardia Civil con más de 30.000 afiliados, ¿ustedes han hecho alguna vez alguna encuesta, algún sondeo sobre qué piensan los guardias civiles del derecho sindical, qué porcentaje estaría a favor del derecho sindical o si se aceptaría mayoritariamente? No sé si tiene algún dato y se lo puede aportar. Otro tema que nos parece importante y que creo que tiene fácil solución, me atrevo a decir, ya que, en fin, es la aplicación del Código Penal Militar, ¿no? Y digo que tiene fácil solución porque la mayoría de los grupos parlamentarios está a favor de que no se les aplique el Código Penal Militar. Y, de hecho, creo que son ya tres los grupos parlamentarios que hemos presentado una proposición de ley, para precisamente modificar la ley del Código Penal Militar para que no se les aplique a los trabajadores de la Guardia Civil. Otra cuestión importante que me preocupa es la situación que se está produciendo en la línea, en Cádiz, en la línea de la Concepción, en Cádiz. En estos días pues hemos visto cómo policías y guardias civiles son apedreados, están pasando una situación bastante complicada. Incluso se ha llegado a producir la muerte de un policía local en un accidente, ¿no?, como consecuencia del auge del narcotráfico. Y también, ¿por qué no decirlo?, por las políticas que han fallado, me refiero a políticas de empleo y desarrollo de aquella zona, ¿no? ¿Qué soluciones ve usted a este problema? Pues además sé que usted trabaja y está destinado por aquella zona.
pero ¿qué medidas cree usted que serían importantes para dar solución, para dar apoyo a esa zona, ¿no? Y nos preocupa, y voy acabando, también una cuestión que me parece muy importante, que además a mí siempre lo he dicho, me gusta tratarlo de forma muy seria y respetuosa, y es el índice de suicidios en la Guardia Civil, ¿no? Hace unos días he recibido la respuesta a una pregunta parlamentaria que hice sobre el índice de suicidio en los últimos 10 años, y los datos reflejan que no solamente no bajan esos datos, sino que incluso en algunos años pues han seguido subiendo. Índice de suicidio que, como usted además ha expuesto, ¿no?, pues son bastante preocupantes. Es decir, ¿podría decir algunas soluciones concretas que aportaría para dar una mayor solución, más rapidez, más eficacia en el tema de los suicidios? Otras dos cuestiones para finalizar que me gustaría preguntarle: ¿qué opinión le merece que se utilicen recursos para financiar romerías, como hemos visto hace unos días, a Lourdes, a Fátima, con recursos del Ministerio del Interior? Y, por último, preguntarle qué le parece la situación actual de la UCO, de la Unidad Central Operativa. Sabemos que está en una situación de bastante falta de plantilla y de medios, así como otras unidades como la EMUME, en fin, como muchas unidades de la Guardia Civil. Pero me preocupa esta porque, en fin, luchan contra el crimen organizado, contra terrorismo, tienen unas dificultades bastante importantes en la falta de personal, y aunque es importante ir acabando con esa falta de personal en todas las unidades, pero es que hay unidades que son, lógicamente, no más importantes, pero sí tienen una prioridad por el tipo ilícito que persiguen, como es el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, etcétera. Nada más, le agradezco, señor Moya, su comparecencia. Tenga claro que desde nuestro grupo parlamentario vamos a siempre a trabajar para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, para que salgan de una vez por todas de esa situación de agravio que tienen con respecto a otros cuerpos de policía de este país. Yo creo que a los guardias civiles no le tenemos que dar más que al resto de cuerpos, pero como mínimo sí, lo mismo que tienen ya el resto de cuerpos de policía de este país. Muchas gracias.